Freddy, ¿estás bien? Parece que el alto volumen de los shows te dejó un poco sordo. ¿Te sientes bien? Perdón, hablar con Sony deja a cualquiera un poco agotado. Lo sé, pero ¿notaste lo emocionado que estaba cuando nos vio trayéndole la pizza? Sí, aunque me dio pena tener que irnos justo cuando quería traer el pegamento con glitter. Pobre, deberíamos ir más seguido. Espero que a Roxy y a Monty les gusten las pizzas que les preparamos. Estoy totalmente seguro de que les encantará. Pero, ¿crees que puedas ir sola a entregarle a Monty la suya? Es que necesito hablar a solas con Roxy. Se trata de su circuito de carreras. El gerente cree que se está arriesgando mucho al cruzar las pistas en plenas competencias. No hay problema. Te veo en el ensayo de mañana. Sin tardanzas. Será rápido. No se dará cuenta. Será solo un instante. Y juro que me iré. ¡Hola, Roxy! ¡Adivina! Chica y yo preparamos pizzas para todos. Pepperoni con bordes de queso, tu favorita. Oh, gracias. Solo déjalo en la mesa. Por cierto, hay un pequeño problema respecto a... Roxy... Resguay. Sí, ya sé. No debo cruzar la pista durante las carreras. El gerente ya me lo dijo. Si no es eso, dímelo mañana. Estoy algo cansada. Está bien. Enseguida me voy, pero... Solo un momento más. Por favor. Realmente... Es como si estuvieras aquí. Quiero seguir viéndote. Te lo suplico. Solo un momento. Quédate. Fazbear, ¿qué te pasa? ¡Nada! ¿Sabes qué? Tienes razón. También estoy cansado. Descansa. Nos vemos en el ensayo. ¿Qué fue eso? Sé que es de noche. No quiero molestar, pero... ¡Necesito hablar contigo! I'm a sucker for Larry.